Where are you from? I was originally born and raised in Peru. That's interesting. I always wanted to visit one, but you know, I don't like Antarctica. It's too cold. No, that's an igloo. I am from Peru. I love those kinds of YouTube videos. I used to watch it every day. No, that's a review. A review. I am from Peru. Oh, that's my favorite plant. No, that's a bamboo. A bamboo, and I'm from Peru. Oh, bless you. Do you need, I don't know, toilet paper? I didn't say achoo. I said Peru. Oh, one sec. I'm looking for a toilet paper so you can clean your nose. A tissue. No, I said I'm from Peru. I don't need any tissue. Oh, you never told me that you're using these kind of dating apps. No, that's Badoo. I'm from Peru. Oh, that's why I want to go to Australia. I love that animal. That's a fucking kangaroo. Es que me vaya de tu casa sin decir la palabra vete. ¿Qué hora es? Como que es poco tarde, ¿no? Dime tu edad y algo que deberías saber hacer, pero no puedes. A ver, esto me da mucha cólera, muchos nervios, porque ya yo a esta edad yo debería ya estar sabiendo esto, pero no sé. Y todo preocupa la pandemia. Se supone que yo, con 18 años, que tengo 18 años, debería aprender a saber manejar, a saber conducir un auto, por lo menos. No sé, no, simplemente no sé. No sé cómo manejar, no sé cómo conducir a mis 18 años de edad. Pero los chicos de mi generación en Estados Unidos van a clases hasta con auto, o sea, de verdad, a sus 16 años. No, tengo palabras. Una de mis grandes pasiones después de haber terminado el colegio era aprender a manejar. Y no puedo aprender a manejar. No puedo ni siquiera sacar mi título, mi licencia de conducir porque pues hay pandemia y no sé si estarán haciendo ahorita clases de manejo. Pero igual me da una cólera que no sepa manejar. O sea, no sé, ¿ustedes qué dicen? Coméntenme acá si les pasa lo mismo que a mí. Could not send. Courtney, what the f is up with your Wi-Fi? You have this big ass house and you can't afford a Wi-Fi box out here? It's not about affording, it's about radiation. You're gonna die anyway. You understand that, right? Die with a good Snapchat. I have a question. Why does everyone wake up like this? Mama? Ma? Mama? Tracy, can I have a word? Have two. Bog off. Muéstrame un video de cuando eras chiquito o chiquita que demuestre exactamente tu personalidad. Mucha gente me pregunta, Dieguito, ¿tú que eres actor? ¿Se tiene que estudiar actuación para ser actor o puedes elegir no estudiar? La respuesta es que sí, tienes que estudiar para ser actor. Tienes que estudiar bastante, de hecho. Yo te recomiendo que si quieres ser actor, anda avanzando de una vez por todas. En este oficio y en este trabajo se necesitan un montón de técnicas importantes para poder interpretar un personaje. No es simplemente pararte en un set de grabación o en un escenario y empezar a actuar. Tienes que tener técnicas o tener por lo menos una noción de lo que vas a hacer en la escena. No hay excusas para estudiar. Hay buenas universidades, hasta incluso no es necesario que te metas a una universidad. Puedes meterte a una escuela de actuación o puedes ver videos en internet y puedes ir autoinstruyéndote tú solo. No hay excusa para seguir aprendiendo. Un actor, por más que se gradúe de la carrera o ya no quiera estudiar en más clases, tiene que seguir entrenándose para siempre. Un actor nunca deja de aprender. Así que si quieres ser actor, no sé qué estás esperando. Cumple tu sueño. Métete a clases. Sigue instruyéndote. Grábate. Anda a castings. Dolce, why don't you introduce yourself to the class? Okay? Hi, my name's Dolce with two eyes. I feel anxious when I'm high. ¿Sabías que tu cuerpo es tan inteligente que puedes hacer tu hambre con la mente? Vamos a hacer un ejercicio. Imagina que tienes un salero imaginario en tu mano y vas a rociar toda la sal sobre tu lengua y vas a ver que vas a sentir que tienes sal real. Hay que hacer la prueba. ¿Te gusta, puta?
dime que eres un sanazo de mierda, sin decirme que eres un sanazo de mierda. Yo en lo personal no tomo mucho, no fumo cigarro, nunca fumé un cigarro en mi vida, no consumo ninguna droga, ni siquiera tomo café, así que soy sanazo en ese sentido, pero soy un poco tóxico. This is going to be my innocent test. I'm going to make a noise, and depending on how you react, it will show if you're innocent or not. Are you ready? How do you react? De veras, estás haciendo el ridículo. ¿No te has mirado en un espejo? Necesito quedarme soltero, porque amo demasiado. Y en esta generación ya no aprecian esa mierda. ¿Cuál es ese objeto tonto que tienes que todo el mundo quiere? La última vez que fui al centro comercial antes de que comenzara la pandemia, pasé por una tienda de coleccionistas. En cosas de colección, muñecos de Chucky, cosas de anime, cosas muy, pero que muy costosas. Y justamente yo pasé por ahí, no sé por qué se me ocurrió decir, mira esta monedita. Era una criptomoneda, una moneda Bitcoin a escala gigante. Venía recubierto con un estuche de plástico bien bonito. Y en eso que le digo a mi papá, mira, mira esta moneda, ¡pum! Se me cae la moneda. Y no solamente se me cayó la moneda, se rompió el lindo protector que tenía. Se hizo añicos, literal. Así que dije, tengo que pagarlo. Se rompió. Pregunto por el precio de la monedita. Y costaba nada más ni nada menos que entre 80 y 40 soles. Pero como me vieron muy triste y muy nervioso por lo que había hecho, me lo dejaron a 20 soles. Y aquí está. Es grande. Siento que mi instinto trasmundista de sobrevivir se me está yendo. Eso es demasiado cierto y me pasó a mí. No sé si le ha pasado a alguien más. De hecho, pensé que era el único. Que cuando estás mucho tiempo lejos de tu país y vuelves, se te olvidan las cosas como cómo protegerte, cómo cruzar la pista. El caso sí pasó, por ejemplo, estaba por las calles de Lima y no sabía cómo cruzar la pista. No me acordaba para qué lado era. Así que me ayudaba con la gente con la que cruzaba al mismo tiempo. Lo que más me confundía eran los sonidos de los claxons, de las bocinas de todos los carros, de los microbuses. Que no me acostumbraba, me había olvidado ese sonido. Y de tan solamente escucharlo, como que el mismo sonido como mil veces en la calle, más lo de cruzar las pistas y moverte por Lima, como que sí me quedaba como medio imbécil, medio inútil. Me quedaba como que, ya ahora por tengo que cruzar por acá, por allá, o... Más con la gente que para apurado toda la vida, te empujan por todos lados y tú tienes que como que meterte por ahí para que no te atropellen. Que si no es el carro, es la moto, sino la bicicleta. I need some water. I'm chuffed a bit. Let's go to the pub. Sin hila el jean, pa' con Luis Butín. Maquillaje de Sephora, partiste su print. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo hacer que esta persona te busque 100% real, no fake? De hecho, es relativamente fácil. Ignora a esta persona, ignórala. Y sigue con tu vida. Lo digo por experiencia propia y funciona. Funciona, pero 100%. Y preocúpate más en ti mismo. Esto va tanto como para hombres como para mujeres. Cuando uno está muy metido en otra persona, o en tratar de llamar la atención de la otra persona bastante, sí se dan cuenta, y bastante de hecho. Pero en cambio, cuando tú algún día decides irte y hacer tu vida, y ponerte guapo, ponerte guapa, tener una rutina saludable, tener más amigos, ser más liberal, más mente abierta, y decides tener un gran futuro para ti, y dejas de buscar para que te busquen a ti, la otra persona te va a comenzar a buscar porque llamas mucho más la atención con tu personalidad y además que quieres que vuelvas a estar cerca de él o ella. Mientras más te alejes, más te buscan, de hecho. Así funciona la vida. Ponte metas en la vida y vas a atraer a mucha gente. A ver, hija, practiquemos para el examen. ¿Cuáles son las vocales? ¿Quién te enseñó eso? TikTok, mami. Esa es mi niña. En este momento soy soltero, en este momento no tengo ninguna relación, no hay novia. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Yeah, no, I don't really do much.
But you're a garden fairy. Ironic, isn't it? Preséntate como la cosa que casi te mató. Hola, soy el Metropolitano. Mucho gusto. Story time. Mi vida siempre ha sido una vida muy agitada. Y casi siempre que he tenido que ir a algún lugar, siempre he ido a Metropolitano porque me lleva por casi todo Lima. La cosa es que un domingo tenía que ir al centro de Lima y tomé el Metropolitano porque me dejaba justamente en la estación donde tenía que bajar y hacer mis cosas. Como normal, me subo a la plataforma, luego al bus, luego las puertas se cierran, me voy tranquilo hasta mi destino. Lo bueno es subirte al Metropolitano, al bus. Lo malo es tratar de bajarte de ese bus. Para empezar, que va llenecito de gente, extremadamente lleno de gente. Lo digo por experiencia, o sea, yo he viajado con gente que me ha puesto la axila en la cara. La cosa es que me bajé del bus, la mitad de mi cuerpo salió, la mitad se quedó ahí. Justamente las puertas se cerraron. Mi pierna atorada ahí en medio de la puerta. Y yo estaba que gritaba, ¿no? Pero no porque me doliera, sino porque quería que me sacaran la pierna. Obviamente el bus arrancó, casi me parto la mitad, casi muero. Pero acá estoy y viví para contarlo. Astrology isn't real, then tell me why every Gemini looks like this. I don't really talk like this, I know. But this nigga got a real big whoop for show. ¿Qué es algo que hacíamos antes del COVID que no puedes creer que hacíamos? Compartir la comida y las bebidas. Realmente en mi última fiesta antes del coronavirus, tomábamos todos del mismo vaso. Si había comida, pues comíamos pues un mordisco cada persona. Y si no compartías tu bebida, quedabas mal tú. Porque te hacían pensar de que tú eres una persona pues clasista, ¿no? De que, ah, no, es que es mi bebida, no te dejo compartirla. Realmente nunca me ha gustado compartir bebidas con el mismo vaso. También todo eso de que había mucho contacto entre nosotros. En general, esos abrazos. Yo en el colegio estaba tirado en el piso, estaba tirado en el salón de clases, tirado enfrente del comedor. Comíamos con los mismos cubiertos todavía, porque pues somos amigos, nos queremos. Nos aventábamos jugos, comidas, bebidas, nos rotábamos todo. Bueno, antes no había tanto como que esa cultura del asco. Ahora obviamente hay mucho miedo, mucha resignación a esto de compartir la bebida y las comidas. Creo que tampoco lo volveré a hacer nunca más, porque estoy traumado. Peruvian things in a Peruvian house that just make sense. Inca Cola. Lots of magnets. Especially this one and this one. And this one. Lots of glasses as well. More glasses. La caja de medicamentos. So fucking important. Esta mierda. Pilsen. Family portraits. Now listen to me, because in case that you don't have any of these items, you are not fucking Peruvian. If you don't have a family Catholic Bible like this, a crucifix like this, or exactly this portrait of the Sacred Heart of Jesus, you're not fucking Peruvian, you're a fucking liar! Nya, 1, 2, 3, nya, arigato. Nya, 1, 2, 3, nya, arigato. $19 Fortnite card. Who wants it? Todo aquel que se masturba tiene en realidad sexo con 600 demonios. No mames. Pues ya me coge medio infierno. Boy, you gay. It's a full-time job. And it's extremely time consuming, and it's not as easy as it may appear to some people. Me estoy encariñando, pero dejaré de hablarle porque el escenario hipotético que hice en mi cabeza dice que las probabilidades de que me haga daño son muy altas. So what do you think is the secret to happiness? I believe it is never to argue with stupid people. Well, I have to disagree with you on that one. Yes, you're absolutely right. If you have a dog, turn your volume up to see what their reaction will be for the following sounds. Or don't, I can't really tell you what to do.
travel 45 minutes to Italy, and this is Pisa. There's the Leaning Tower of Pisa, which is so iconic. So we've obviously got, oh my gosh, we're in Pisa. We're not allowed to film here, but listen, there's a great, great competition. I'm so sorry. Buongiorno, please. Hola Diego, estás con suerte. Hoy te puedo vacunar. Te toca tú. Vacunín con swing y ver tu carita feliz. Oh, sorry. I don't speak Spanish. Ayúdame, no me dejes. Ayúdame. No, thank you, no. ¿Qué significa la frase chuffed to bits? Chuffed significa very pleased o muy satisfecho con algo. Y bits quiere decir como pedacitos chiquitos. Así que técnicamente la oración sería de forma literal estoy satisfecho a pedacitos. Pero significa que estás muy feliz y muy satisfecho por algo o alguna ocasión o algún momento que estás pasando. Como que la estás viviendo, como que estás súper tranquilo y muy feliz.